horario, porque es 7 y media el horario. Bueno, yo tengo por come, que es lo principal, y por designación del gas. Si eso se pusiera por la
para afuera, dale, para afuera. Semana, practicamos todo y seguimos disfrutando de esto. Ahora vamos a disfrutar esto y un hombre menos, un hombre más. Estos son unos guerreros que los apoyo de acá hasta que termine el campeonato. Bueno, y la ilusión, imagino, de salir campeón, ¿no? Sí, la ilusión está el primer día que empezamos a entrenar. Así que nada, vamos a ir para adelante. Esto recién está empezando lo más difícil y semifinal. Ahora descansar, clasificar ahora. Descansar, disfrutar y bueno, nada. Bueno. Así que déjame mandar un saludo a mi papá, que me acompaña siempre, y a mi mamá, a mi hermano, que se quedaron en mi casa y no pudieron venir. No, por ahí no pudimos hacer lo que necesitábamos, que era jugar, que era crear las situaciones de gol. Pero creo que esta instancia tan pareja se define en los mínimos errores y creo que a veces los tuvimos esos errores y bueno, eso te termina dejando fuera. Ya un penal que creo que no fue acá, todas dudosas, pero terminan siendo siempre en contra nuestro y bueno, creo que eso te termina dejando fuera. Porque aparte ustedes discutieron mucho el partido de ida, ¿no? Con el tema arbitral. Sí, creo que nos sentimos bastante perjudicados, creo que así fue también el partido de ida y bueno, acá primero le echo uno a ellos, creo que está bien echado y después nos cobra un penal que dice mi compañero que es afuera, yo no lo veo, pero bueno, son errores que no podemos cometer y los pagamos caro.